Campaña de seguridad, mi actitud hace la diferencia. Yo reporto. Factores de riesgo a identificar durante las atenciones. Los factores de riesgo en el trabajo nos hablan de aquel elemento o grupo de elementos que podrían provocar una situación capaz de provocar algún tipo de daño a usted o a sus compañeros. A continuación, se te brindará algunos ejemplos de factores de riesgos que deberías identificar antes de empezar la descarga de productos. Factores de riesgo, características de la carga. Es demasiado pesada o demasiado grande. Es voluminosa o difícil de sujetar. Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. Factores de riesgo del esfuerzo físico necesario. No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del tronco. Puede acarrear un movimiento brusco de la carga. Se realiza mientras el cuerpo esté en posición inestable. Se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. Factores de riesgo de características del ambiente de trabajo. Espacio libre, espacio vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad. La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación de cargas a una altura segura y a una postura correcta. El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de cargas en niveles diferentes. El suelo o el punto de apoyo son inestables. La temperatura, humedad o circulación de aire son inadecuados. La iluminación no es adecuada. Recuerda que si tu supervisor de distribución o supervisor de salud ocupacional no se entera de los cambios de tus factores de riesgos, ¿cómo podrá tomar acciones correctivas y evitar futuras lesiones? Recuerda, siempre es más seguro comunicar los cambios de condiciones en las atenciones del cliente para tomar las medidas de control necesarias. Campaña de seguridad, mi actitud hace la diferencia. Yo reporto. Hoy hablaremos acerca del análisis de trabajo seguro Toma 12. Toma 12 es el análisis de trabajo seguro, que son 4 pasos para pensar en lo que vamos a hacer y hacerlo bien. Paso 1. Deténgase para reflexionar acerca de su comportamiento, sobre su compromiso con la seguridad y nuestros valores, sobre su preocupación con la importancia por la necesidad de cumplir los estándares y procedimientos de trabajo seguro, de actuar correctamente sin tomar atajos. Paso 2. Observe por unos segundos dónde están y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad. Observa lo que está delante, atrás, a tu derecha, izquierda, arriba y abajo por unos segundos. 3. Controle. Piense cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no dañen a usted ni a sus compañeros. 4. Ejecute. Usa lo que has observado y analizado para hacer tu trabajo más seguro. Aplique las medidas de control en las que pensó. Manténgase atento a los cambios. Esta es la mayor fuente de peligros durante el trabajo. Veamos un ejemplo de Toma 12. Detente. Hoy me toca atender al cliente de la bodega Pedrito y me informa que se está prohibiendo el boleo de productos, debiendo descargar los productos de mano en mano. Entonces, debo detenerme para evaluar el área de trabajo. Observe por unos segundos e identifica tus nuevos riesgos de tu actividad de descarga, como caídas, resbalo, sobreesfuerzo. Controle. Para evitar caídas y resbalones, tengo que reportar las nuevas condiciones de trabajo al supervisor de distribución, usar mi calzado en buen estado y reorganizarme con mi tripulación para realizar la actividad de la manera más segura. Ejecute. Bueno, ahora sí empezaré a trabajar con mucha precaución y estaré atento a los cambios que se puedan dar y descargando los productos de mano en mano. Recuerda los pasos del análisis de trabajo seguro, que son 4. 1. Detente. 2. Observa. 3. Controla. 4. Ejecuta. Recuerda que si tu supervisor de distribución o supervisión de seguridad no se entera de los cambios de tus factores de riesgos, ¿cómo podrá tomar acciones correctivas y evitar futuras lesiones? Comunicar los cambios de condiciones en las atenciones del cliente para poder tomar las medidas de control necesarias. Instructivo de atención al cliente de Canal Moderno.
El personal deberá seguir los pasos del ayudante de reparto durante la atención al cliente para ambos canales, autoservicios y cuentas claves. Antes de la atención al cliente, los auxiliares de reparto deberán lavarse las manos con agua y jabón en el punto de lavado instalado en la unidad. El transportista debe verificar que los auxiliares de reparto estén correctamente uniformados y con todos los EPPs asignados antes de dirigirse al cliente. Durante la atención al cliente. 1. Saludar al cliente e indicar el motivo de visita. El auxiliar de reparto, quien tiene la factura en mano, se presenta en las instalaciones del cliente, saluda e indica el motivo de la visita. Buenos días, buenas tardes, señor, señora, venimos a traerle su pedido. El cliente responderá su saludo, por lo que deberá dejar el espacio para que responda. Con amabilidad se le explique el motivo de su visita. 2. Entregar los documentos de pago para el canal Cuentas Claves. Antes de proceder a realizar la entrega de la factura y descarga de mercadería, el auxiliar de reparto transportista debe consultar con algunos clientes, indicando, disculpe, ¿cuenta con el sistema para el ingreso del pedido? En caso de ser la respuesta negativa, no se procede la descarga y el transportista se comunica con el supervisor de distribución e informa la situación en dicho cliente. En caso de ser la respuesta positiva, se procede la entrega de la factura. Auxiliar de reparto entrega la factura indicando, aquí tiene la factura, por favor, revise que estén los productos que pidió. Asegurarse de entregar el comprobante correcto con todas las copias que corresponden. Entregar la factura usando los guantes de seguridad. 3. Entregar el pedido y verificar con el cliente. El auxiliar de reparto que entregó la factura comunica a sus compañeros proceder con la descarga del pedido y la trasladan al cliente. Esto de acuerdo a la cantidad del pedido. Los auxiliares de reparto entregan el pedido indicando al cliente, estimado, ¿dónde dejaremos el pedido? Y revisémoslo juntos para validar si está conforme. Verifica si las condiciones del lugar son seguras. Recordar revisar uno a uno los paquetes o cajas contándolas nuevamente de acuerdo a la factura. Pedir al cliente firmar el documento en señal de conformidad al pedido, deberá figurar la firma y sello de la persona quien recepciona el pedido. En caso de cliente que entregue marcaje, solicitar el ticket de ingreso que se generó y adjuntar a la factura. 4. Cobrar el importe de los comprobantes de pago. En caso la factura sea al contado, cobrar el importe que figure en la factura. El valor de su pedido es indicar al cliente que el pago en efectivo es exacto. Recibir el pago y verificar las cantidades, lo mismo con el vuelto. La despedida. Los auxiliares encargados de la atención al cliente se despiden. Hasta luego, señor, señora, muchas gracias. Ya nos estamos viendo dentro de poco. Que le vaya muy bien. Despídase amablemente y agradezca. Esto realza la calidad del servicio que entregamos. Medidas preventivas ante el ataque de un perro. Correr para escapar de un perro ha generado que el personal sea mordido por el can, tropiece y caigan, sufriendo lesiones como fracturas. Entonces pregunto, ¿qué hubieses hecho para evitar este tipo de lesión? La respuesta correcta sería quedarnos quietos y mantener la calma. Esto hará notar en el perro que no somos una amenaza para él y evitará que salga detrás nuestro para atacarnos. Salir corriendo para escapar de un perro es la peor decisión que podemos tomar. ¿Por qué? Los perros reaccionan al movimiento y se activa un instinto de persecución que llega a perseguirnos y nos deja vulnerables a sufrir caídas al mismo distinto nivel, ser atropellados por un vehículo y como consecuencia sufrir lesiones considerables. Si tienes conocimiento que por donde vas a transitar existen perros, aléjate y toma un camino alterno. ¿Qué hacer si el perro está a unos metros de tu posición? No te asustes, los perros se vuelven más seguros cuando su presa se encuentra intimidada. No intentes correr, los perros son más rápidos y no tienes ninguna posibilidad de que puedas huir. Quédate quieto, si estás caminando, detente, esto provocará que el perro pierda interés en ti y te dejará ir. No hagas contacto visual directo, puede hacer que el perro se torne más agresivo. Usa tu mochila o algún objeto como escudo, esto nos ayudará si el perro nos ataca. Perros en la calle siempre vamos a encontrar, sin embargo, las lesiones que estos nos pudieran causar sí podemos evitar siguiendo todas estas recomendaciones de seguridad. Recuerda, siempre es más seguro quedarnos quietos y mantener la calma. Esto hará notar en el perro que no somos una amenaza. ¿Cómo actuar ante un intento de robo y asalto? Uno de los mayores peligros que tenemos en la calle, sin lugar a dudas, son los robos y asaltos. Los denominamos un peligro
porque una mínima reacción que tengamos contra los delincuentes, podemos salir heridos o, como muchas veces se ha visto, podemos morir en el intento. Recomendaciones para enfrentar de una mejor forma un robo y asalto. Mantener una cantidad mínima de dinero en efectivo en caja fuerte. Si retornas de un cliente con dinero en efectivo y observas algo sospechoso en el recorrido, posibles delincuentes, procura tomar otras rutas de retorno seguro. No poner resistencia antes, durante y después del robo. Puedes provocar la ira del delincuente. Si el robo es con arma, tirarse al piso con ambas manos en la cabeza. No correr, no gritar. Esto solo desesperará al delincuente y es muy posible que nos lastime. Debemos mantener la calma y seguir las indicaciones de los delincuentes. No mirar la cara de los delincuentes. Lo más probable es que esté bajo los efectos del alcohol y las drogas y podría interpretar tu mirada como desafío. No pelearse, no discutir, no tirar algún objeto en contra de ellos. Guarda tus fuerzas para cuando sea realmente necesario. Nunca se sabe si frente a una patada pueda saltar alguna pistola. Si lo toman como rehén, no correr, no resista y no trate de gritar. En caso de que existan disparos, debemos tirarnos al piso y proteger nuestra cabeza con ambas manos. No te expongas al riesgo de asalto. Nuestra vida no tiene precio. Recuerda que siempre es más seguro quedarnos quietos y mantener la calma. Esta acción hará la diferencia. Created using Powtoon.